un santuario intergaláctico de miles de millones de galaxias y billones de estrellas. Podría no ser más que un árido territorio sin vida de estallidos de rayos gamma, estrellas en combustión y agujeros negros. ¿O existe vida más allá de la Tierra en este paraíso cósmico? ¿Nos buscarán criaturas extraterrestres planteándose la gran pregunta: ¿estamos solos? Los científicos siguen buscando los primeros indicios de vida más allá de nuestro planeta, pero muchos están convencidos de que están ahí fuera esperando que los encontremos. Pero ¿cuál será su aspecto? Con una interesante combinación de ciencia terrestre, lógica y la teoría de la evolución, los artistas gráficos pueden dar vida a algunas de estas criaturas extraterrestres. Y para enfrentarnos cara a cara con estas creaciones extraterrestres, nos embarcamos en un safari imaginario a través de los rincones inexplorados del universo, como haría un turista en un zoológico intergaláctico. Nuestra primera parada será el planeta hipotético Eronel. Eronel es un planeta extraño. En primer lugar, no orbita en torno a una estrella como nuestro Sol, sino alrededor de una pequeña enana roja, una estrella diminuta. Pueden tener un tamaño 5 o 6 veces menor que el de nuestro Sol. Por lo tanto, la zona habitable estará mucho más cerca de esa estrella. Esta zona habitable es una pieza esencial del rompecabezas que supone comprender la evolución de la vida en cualquier otro planeta. La zona habitable de un sistema solar es la distancia desde la estrella donde el agua puede existir en forma líquida en la superficie. Esto requiere suficiente energía térmica de la estrella para que haya agua líquida y permanezca así. El agua líquida es uno de los elementos básicos para que surja la vida. Pero en Eronel, la zona habitable está tan cerca de la brillante esfera de gas en combustión que la gravedad de su estrella hace que la órbita de Eronel sea sincrónica. Lo mismo que sucede entre la Tierra y la Luna, de la que solo vemos una cara de su superficie en todo momento. Esto significaría que en una mitad de Eronel sería constantemente de día, y la otra estaría sumida en la oscuridad. En medio, habría una zona de unos 300 kilómetros de ancho, entre el polo norte y el polo sur, en la que se viviría en un crepúsculo constante. Eso hace que nos preguntemos dónde se encontraría la vida en ese planeta. La verdad es que habría vida en todas partes, pero en el lado oscuro serían formas de vida adaptadas para vivir en la oscuridad, y en el lado iluminado encontraríamos seres adaptados para vivir únicamente en él. Y en esta zona crepuscular encontraríamos criaturas adaptadas para vivir en ambas zonas, que pueden deambular por ambos lados de este mundo. Controlarían realmente su propio destino con respecto a dónde ir y dónde cazar. En Eronel habría un organismo fotosintético, probablemente liquen, en un entorno marino, una alga roja o una bacteria adaptada a absorber luz infrarroja, obtener energía de ella y crear alimento. En tierra sería algo similar a un liquen porque hace frío, algunos musgos adaptados a ese entorno, y podría haber organismos que se alimentasen de ellos. Este liquen representa en Eronel la base de una cadena alimentaria muy larga. Todo desempeña un papel vital para la supervivencia, desde la vida vegetal hasta las mayores y más complejas criaturas. Un ejemplo de criatura de Eronel que utiliza este liquen como fuente de alimento es el insecto conocido como Acom. Los Acoms son unas pequeñas y extrañas criaturas. En la Tierra denominamos metamorfosis a la curiosa capacidad de una criatura para cambiar de una forma a otra. Sucede con las mariposas. Las orugas que vemos en nuestros jardines forman una crisálida y meses más tarde emergen como mariposas.
Los acorns también lo hacen, pero de una manera muy extraña. Son como anguilas con aletas a cada lado. En un momento determinado se acercan a alguna forma de vida vegetal y se cierran sobre sí mismos formando una concha. Cuando esa concha se abre, surge algo que nunca hemos visto antes. Absorben el hidrógeno del agua separándolo del oxígeno. Inflan una pequeña burbuja y se elevan fuera del agua. La brisa los hace ascender hasta una gran altura. Los dispersa por el planeta hacia la zona crepuscular y caen como si fuesen paracaidistas. Cuando los acorns llegan al suelo, construyen de inmediato una madriguera en la que suelen habitar. Pero al mismo tiempo que los acorns escarban el suelo en busca de alimentos, también son cazados desde arriba por uno de los siguientes eslabones de la cadena alimentaria. El pinapod. Es uno de los seres más interesantes de este mundo. Son unas pequeñas y extrañas criaturas cuyos ojos abarcan todo su entorno, por lo que pueden percibir cualquier movimiento tras ellos. La zona crepuscular de Eronel sería un lugar oscuro y frío debido a la escasa luz que recibe de su estrella. Y los predadores, y también sus presas, habrán desarrollado grandes ojos como los búhos y otras criaturas nocturnas aquí en la Tierra. Pero la mayoría de las criaturas de Eronel han desarrollado otra interesante adaptación. Eronel orbita en torno a una estrella de clase M. La mayor parte de la luz que emiten las estrellas de clase M es infrarroja, una luz que es en realidad calor, lo que sentimos cuando abrimos el horno. Eso es lo que verían estas criaturas, el calor que desprenden los cuerpos en el mundo que lo rodea. Verían algo muy diferente a lo que vemos nosotros. Percibir indicios de calor en el lado oscuro del planeta otorga una gran ventaja a uno de los mayores eslabones de la cadena alimentaria de Eronel, el Kurga. Por sus sentidos, sus movimientos y la forma en que actúan juntos se parecen a los chacales de las llanuras de África. Se mueven en manadas, son cazadores, predadores. Criaturas feas y desagradables que rodean a los pinapods para cazarlos y alimentarse de ellos. Tienen una extraña habilidad. Además de ver en las zonas crepusculares con unos ojos normales, habituales en ese planeta, tienen un segundo par de ojos más pequeños que les permiten percibir indicios de calor de las criaturas que habitan en la zona oscura, en la que siempre es de noche. Estas son solo algunas de las criaturas que podrían vivir en un planeta como Eronel. Pero al menos por ahora no son más que productos de nuestra imaginación. Los científicos podemos imaginar la vida en otros lugares. Pero si tenemos ejemplos, tenemos un punto de referencia. Y es el planeta Tierra. Por lo tanto, estudiar la vida en la Tierra nos proporciona una información muy valiosa que podemos utilizar para buscar vida en otros lugares. Podemos estudiar una gran variedad de ecosistemas y observar los retos que plantean. Ver qué nos dicen esos desafíos de los seres vivos que habitan en ellos y cómo podemos aplicar esos principios a la vida extraterrestre. Para entender cómo pueden ser aplicados estos principios, debemos continuar nuestro imaginario safari intergaláctico. Dejamos la superficie de Eronel y recorremos una distancia de 322 años luz por el cosmos hasta un nuevo sistema solar y el planeta hipotético AG-143. AG-143 es más grande que la Tierra, mucho más grande que la Tierra. Tiene un hermoso sistema de anillos a su alrededor. Pero lo más importante es que se trata de un gigantesco desierto seco, con un campo gravitatorio tres veces más potente que el que sentimos aquí en la Tierra. Un ser humano que pesase aproximadamente 80 kilos en la Tierra pesaría unos 240 kilos sobre la superficie de AG-143. Sin duda, sus formas de vida estarían adaptadas a ello. Pero, ¿cómo? David Aguilar, del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, cree que la mejor forma de prever las adaptaciones de formas complejas de vida extraterrestre es observar la variedad de criaturas que han evolucionado para habitar los diversos ecosistemas de nuestro propio mundo.
Nos encontramos en el zoológico de Carolina del Norte, porque de todos los zoos del país, este es muy especial. Es grande y amplio. Y sus entornos simulan los diferentes entornos que encontramos en nuestro planeta. Es un ejemplo maravilloso de la variedad de formas de vida de nuestro planeta. Aguilar cree que entre la variedad de formas de vida terrícolas, las criaturas que soportan una estructura extremadamente pesada son el modelo perfecto para comprender la evolución en AG-143. Cuando hablamos de un animal adaptado a un entorno pesado, un mundo con más gravedad, esto es lo que hemos de estudiar. Podemos ver unas patas que pueden sostener un cuerpo enorme. Por supuesto, tendrían que estar más abajo, más cerca del suelo, pero es un ejemplo perfecto de lo que veríamos. Serían criaturas más bajas y compactas, pero tan pesadas como esta, y adaptadas a un planeta con una gravedad mucho más intensa. Aunque las formas de vida de AG-143 tienen ciertas características comparables a las de criaturas de la Tierra, no se parecen a nada que podamos encontrar en nuestro planeta. Todo parece ir bien. Ok, we copy that. Sounds good. Mensaje recibido, todo va bien. ¿Y si un día una sonda del espacio profundo detectase vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué aspecto tendría un extraterrestre? Para comprender mejor estas criaturas de otros mundos y cómo podrían haber evolucionado, los científicos creen que antes debemos entender algunos conceptos básicos sobre el medio físico donde podría originarse la vida. Al observar planetas que orbitan estrellas lejanas, los científicos partimos de dos factores. El primero es la distancia que los separa. Eso determina de cuánta energía dispondrá y si habrá o no agua líquida. En segundo lugar, su masa, el tamaño del planeta, que determina su gravedad y qué tipo de organismos podría albergar. Cuando pensamos en la biología evolutiva, tendemos a imaginar una naturaleza de color rojo, dientes y garras, la competencia darwiniana entre organismos, especies y demás. Pero olvidamos que es el entorno físico lo que realmente da forma a la vida. La intensidad de la gravedad, la temperatura, la presión, la composición de la atmósfera, si es que hay atmósfera y todo eso. Las leyes de la física no varían cuando viajamos por el espacio. Por lo tanto, comprender cómo evolucionaron las criaturas en la Tierra ha permitido a los científicos imaginar qué formas de vida podrían aparecer en otros mundos, como el planeta hipotético AG-143. AG-143 orbita en torno a una brillante estrella de clase F. Solo el 10% de la superficie de este mundo está cubierta por agua, y el escaso H2O líquido que cae en forma de lluvia se acumula en bolsas bajo la arena. El entorno en AG-143 es caliente, árido y el sol brilla muy intensamente. Se trata de una estrella de clase F. Es más brillante que nuestro sol y sus emisiones ultravioletas serían muy intensas. Por lo tanto, los organismos tendrán que estar protegidos de alguna manera, ya sea por la atmósfera o por sus propios medios. Estas protecciones pueden adoptar la forma de caparazones u otro tipo de cubiertas gruesas que absorban la intensa radiación ultravioleta. Pero las criaturas de AG-143 desarrollarían también otras características físicas exclusivas de este mundo. Es realmente interesante imaginar cómo podría ser la vida en un planeta con mayor gravedad. Con respecto a los microbios, podría no suponer una gran diferencia. Las diferencias podrían comenzar a notarse, por ejemplo, en las formas de vida que vivan sobre el terreno y tengan que mantenerse en pie. ¡Maldita gravedad! No puedo ni levantarme. Sin embargo, otra consecuencia de una gravedad intensa podría dar lugar a un insólito abanico de criaturas en la superficie de AG-143. O más exactamente, un poco por encima de la superficie. La atmósfera de la Tierra se compone de un 79% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y un 1% de otros gases, que se mantienen en su lugar debido a la atracción gravitatoria de la Tierra.
Pero en un planeta como AG-143, una mayor gravedad provocaría una atmósfera mucho más densa, perfecta para levantar el vuelo. También podría suponer una proporción mucho mayor de oxígeno. Creemos que hace un par de cientos de millones de años, la Tierra vivió un periodo en el que la concentración de oxígeno fue mayor durante un tiempo. Y lo que nos muestran los fósiles son insectos gigantes, alas enormes, organismos voladores gigantescos. Si lo pensamos, disponían de más oxígeno para su metabolismo, de más energía para hacer cosas. Sería como utilizar una botella de oxígeno y notar que se tiene más energía. Así se habrían sentido esos organismos. Con una atmósfera más densa y una mayor concentración de oxígeno, los cielos de AG-143 estarían repletos de grandes criaturas voladoras que podrían mantenerse en vuelo todo el tiempo que necesitasen. Un ejemplo podría ser el Sargán. Esta criatura viviría la mayor parte de su vida surcando la atmósfera en busca de las escasas bolsas de agua que salpican el planeta. Cuando el Sargán encontrase una de estas bolsas, no solo descendería para beber, sino también para cazar cualquier criatura que pudiese haber llegado hasta este oasis. Una criatura como el Mobland. A primera vista, podríamos confundir un Mobland con una estrella de mar. Tiene unos brazos gruesos con los que se desplaza por el desierto. Lo curioso de estos brazos es que disponen de largos tentáculos que sondean la arena en busca de las valiosas bolsas de agua que podría ocultar. Y más curioso aún, si esta extraña criatura encuentra una gran bolsa de agua, comienza a recoger el agua como si la estuviese sacando de un pozo. Y aumenta de tamaño más y más, almacenando el agua como lo hace un camello. Adaptarse para localizar y almacenar el agua es crucial para la supervivencia. Estar en medio de un desierto a cientos de kilómetros de cualquier clase de líquido sería una sentencia de muerte para casi cualquier criatura de la Tierra. Lo mismo les sucedería a los seres vivos en el planeta hipotético AG-143. Por eso los folis viven principalmente cerca de depósitos de agua, para no alejarse demasiado de este valioso recurso. Los folis son de las criaturas más extrañas de AG-143. Son bajos y robustos. Una boca apoyada en tres patas sobre una plataforma que tiene escamas debajo. Se mueven por la arena, deslizándose como la víbora del desierto. Tienen la extraña habilidad de detectar químicamente si su presa está cerca o no. Cazan alrededor de las orillas de arroyos y pequeños lagos. Y si descubren a su presa, se detienen de pronto, se quedan inmóviles y se camuflan, resultando casi invisibles. Esperan a que alguna desventurada criatura salga lentamente del agua y de repente, ¡ñan!, han encontrado su cena. La forma de moverse de los folis, deslizándose a través de la superficie como una serpiente sobre la hierba, es otra característica evolutiva causada por la intensa gravedad del planeta. Deslizarse sobre escamas en lugar de levantar las patas resultaría mucho más fácil a cualquier criatura. Además, ofrece una sigilosa ventaja sobre sus presas. Es posible que nunca escuchen llegar a un folis. Pero la cadena alimentaria continúa en AG-143, y nada está a salvo. En estas charcas acecha una silenciosa pero letal criatura, el Hydor. Durante nuestro examen de la cadena alimentaria en AG-143, hemos visto los desafíos que deben superar las criaturas de un mundo con escasez de agua en su superficie y una gravedad mayor que la de la Tierra. Pero, ¿qué ocurriría si las condiciones del planeta fuesen las opuestas? ¿Qué sucedería en un planeta con una cantidad de agua adecuada para el desarrollo de la vida, pero también con una fuerza gravitatoria mucho menor? La respuesta podría estar justo sobre nuestras cabezas, en los cielos de la Tierra. En nuestro safari intergaláctico hemos visto cómo reputados astrobiólogos utilizan la ciencia terrestre actual para plantear hipótesis sobre el tamaño, la forma y el comportamiento de las criaturas de un mundo imaginario con una gravedad mucho mayor que la de la Tierra. Pero, ¿qué ocurriría si la gravedad fuese mucho más débil? Para averiguarlo, dejaremos atrás la intensa gravedad de AG-143
para dirigirnos a otro planeta situado a 89 años luz de distancia, GPC 925. GPC 925 es más pequeño que la Tierra, un 50% aproximadamente, aunque guarda numerosas similitudes con ella. Pero al ser más pequeño, su gravedad es también menor. La estrella en torno a la que orbita es más fría que nuestro Sol, y debido a eso, es una combinación de zonas heladas y plantas verdes fotosintéticas que asoman entre algunas masas de agua. Se parecería mucho a la parte norte de nuestro planeta, a la taiga del norte de Canadá y Groenlandia. El medio ambiente del GPC 925 sería muy homogéneo. En este mundo no encontraríamos desiertos y muy pocas montañas. Sería un mundo más fresco y mejor conservado que nuestro propio planeta. Pero igualmente hermoso. Este mundo generaría formas de vida más grandes y elegantes. Yo mido 2 metros. Imaginen cuál sería mi altura en un mundo con la mitad o un tercio de gravedad, o qué aspecto tendría una secuoya en un mundo con menor gravedad. Estos efectos gravitatorios darían lugar a características diferentes en los seres que habitan en la superficie. Además, en un mundo como GPC 925, gran parte de los seres que habitasen sobre su superficie no lo harían en la propia superficie. Nos encontramos en el aviario. En estos árboles habitan los descendientes de los dinosaurios. Esto es lo que los dinosaurios dejaron cuando desaparecieron. Estas aves han evolucionado para volar. Sus huesos son huecos, pueden juntar y cerrar las plumas. Estas aves estaban destinadas a gobernar los cielos. Pero con una gravedad menos intensa veríamos que han llegado a gobernar el planeta. Debido a la escasa gravedad, resultaría muy fácil volar. En la Tierra, numerosos organismos han volado de diferentes maneras. Los murciélagos extienden las membranas que poseen entre los dedos para crear alas. Las ardillas voladoras extienden su piel para poder planear. Pero no todas las criaturas de GPC 925 son similares a otras de la Tierra. Los loligars son las criaturas del aire más extrañas que podamos imaginar. Imaginen unos sacos flotantes, similares a pulmones hinchados, con unos tentáculos muy, muy largos, que arrastrasen por el campo y avanzasen flotando sobre el paisaje. Su calor interior elevaría la temperatura del aire, inflando sus sacos. Se parecerían a medusas que flotasen por el aire. Y al igual que las medusas, picarían y atraparían cualquier cosa que corriese por el suelo ante ellas. Verlas mecidas arriba y abajo por el viento, como un grupo de medusas psicodélicas, supera nuestra imaginación. Y sin embargo, aquí son muy comunes. Incluso la vida sobre la superficie superaría los límites de la ciencia tal como la conocemos. Para hacerse una idea de este mundo, piensen en las Sway Stacks. Parecen largos montones que se elevan 6, 8 o 10 metros en el aire. Un gran número de ellos con un bulbo en su extremo. Son mecidos por el viento, pero lo más sorprendente es que no son plantas. Son animales con raíces que se levantan y recorren lentamente la superficie del planeta y vuelven a fijarse al suelo. Mientras se mecen al viento, aguardan el paso de cualquier criatura. Cuando alguna aparece, su parte superior sale disparada como un disco volador y se clava en el costado de la criatura, en su pata, en su caparazón, en su pelo. Y queda atrapado de inmediato. Cuando se desplazan y llegan a una zona nueva, se posan y comienzan a crecer de nuevo. Simplemente esparcen sus semillas mediante estos pequeños discos que lanzan por el aire cada vez que notan que algo se acerca. En este planeta hay plantas y hierbas que hacen cosas similares, pero no hay nada de ese tamaño y envergadura. Y la idea de plantas que parecen animales y animales que parecen plantas hacen de este mundo un lugar muy extraño.
Criaturas como los Sway Stacks y los Loligars disfrutarían de una cantidad adecuada de agua en GPC-925. Pero, ¿qué sucedería en un mundo donde hubiese incluso más agua? Mucha más. En concreto, en un planeta sin tierra firme alguna. Un mundo acuático. Desde que nos embarcamos en nuestro safari intergaláctico, hemos visto el sorprendente ciclo vital de los AECOMS en Eronel. El extraño aspecto de los Follies en AG-143 y los Loligars flotantes en GPC-925. Todas las formas de vida hipotéticas de estos mundos imaginarios han sido creadas por científicos basándose en nuestros conocimientos sobre el desarrollo de la vida en la Tierra. Pero, ¿cómo se habrían originado estas criaturas en estos extraños y lejanos planetas? Los requisitos que consideramos necesarios para originar vida se basan en la vida que conocemos. La química que, según creemos, conduce al origen y la evolución de la vida es la química del carbono en soluciones acuosas o acuáticas. Así que se necesita agua líquida, carbono y nitrógeno. También se necesita algún tipo de energía porque la vida, incluso los microbios, necesitan alimento, algún tipo de metabolismo. Por eso es necesaria alguna fuente de energía. La luz del sol funciona bastante bien, pero no es la única, ni siquiera en la Tierra. Durante cientos de años, los científicos creyeron que la luz solar era la única fuente de energía para la vida. Pero en las últimas décadas, nuevos descubrimientos demostraron que estaban equivocados. Antaño, se creía que las hirvientes temperaturas que el agua alcanza alrededor de las fuentes hidrotermales del fondo del mar eran incompatibles con la vida. Pero los científicos han descubierto recientemente que las zonas en torno a estas fumarolas son perfectamente adecuadas para albergar una floreciente comunidad submarina. En lugar del sol, estas criaturas reciben su energía del calor, los gases y los minerales que expelen estas fuentes. Estas tenaces formas de vida se conocen como extremófilos. La existencia de extremófilos amplía los límites de lo que pensamos y lo que sabemos que pueden hacer los organismos. En otras palabras, si observamos los diferentes entornos que encontramos aquí en la Tierra, los hay extremadamente fríos y extremadamente calientes, ácidos y alcalinos. Casi cualquier cosa que podamos imaginar. Y encontramos vida en casi todos ellos. El hecho de que exista vida en la Tierra se debe en gran parte a nuestra posición en el sistema solar. Los científicos solíamos creer que solo podía surgir vida en un planeta dentro de la zona de habitabilidad. No demasiado cerca del Sol, porque el agua herviría, ni demasiado lejos porque se congelaría. Justo lo necesario para disponer de un océano líquido en el que pudiese formarse ADN. Hoy sabemos que esa concepción es errónea. Hoy creemos que incluso en las lunas heladas de planetas como Júpiter es posible que surja vida. Europa es una luna de Júpiter que está cubierta de hielo, pero debajo del hielo parece haber un océano gigantesco, quizá estable durante miles de millones de años, que contiene agua líquida. Eso causó un cierto revuelo entre los físicos. ¿Cómo puede haber agua líquida tan lejos del Sol? De ahí surge el concepto de flexión de marea. La flexión de marea de Europa es causada por el inmenso tamaño y la inmensa fuerza gravitatoria de Júpiter, que provocan el movimiento del hielo en su luna, lo cual genera calor. Cuando las capas inferiores y aisladas se calientan lo suficiente, el hielo se derrite creando océanos. Si añadimos los compuestos orgánicos que, según se cree, existen en Europa, obtenemos una receta un poco alterada, pero muy factible para crear vida.
Esto nos lleva a nuestra siguiente parada en nuestro safari intergaláctico. Dejamos atrás los cielos de AG-143 y sus criaturas para recorrer 72 años luz hasta un gigante gaseoso hipotético denominado Jenier G. Un planeta rodeado por 8 lunas. Normalmente no perderíamos el tiempo con Jenier G. Es un gigante gaseoso y no creemos que puede existir vida en estos mundos. El mundo que nos interesa es su luna, Anerbas. Es aproximadamente el doble de grande que Mercurio. Es un mundo muy similar a Europa, la luna que orbita en torno a Júpiter. Imaginen un planeta cubierto de océanos y una superficie de hielo, una gran cantidad de hielo que lo cubre todo. Este planeta carece de suelo sobre el que caminar, pero sus océanos podrían estar repletos de vida. Dada la constante atracción de Jenier G, lo más probable es que Anerbas tenga una intensa actividad geotérmica que podría ser una fuente de energía crucial para el origen de la vida. Cerca de la superficie de Anerbas, una pequeña cantidad de luz podría filtrarse hasta el agua a través de las capas de hielo más finas. Algunas criaturas podrían haber desarrollado ojos. Esto podría significar una ventaja, pero también las hace vulnerables a ciertas técnicas de defensa. He aquí un astuto experto en evasiones, el Amavos. Para nosotros la luz es solo luz, pero piensen en el Amavos, una pequeña criatura casi gelatinosa que nada inocente por el agua. Si se aproxima a algo que considera una amenaza, lanza un brillante fogonazo de luz brillante a su alrededor, con el que ciega a cualquier criatura que se acerque y se escabulle. Se parece mucho a la nube de tinta de un calamar o un pulpo. De pronto se rodea de luces brillantes que parecen fuegos artificiales y se escabulle. Utiliza la luz como mecanismo de protección. Pero las criaturas que viven en los océanos a mucha mayor profundidad desarrollarían otros métodos de supervivencia. Es el caso de la zogualina. Las zogualinas parecen un cruce entre una araña muy rara y un cangrejo muy extraño, pero tienen una capacidad peculiar. No perciben su mundo a través de los ojos, ni a través de los oídos. Lo perciben a través de un campo eléctrico que generan alrededor de sus cuerpos. Pueden extender este campo para percibir todo lo que se mueve a su alrededor. Perciben lo que le rodea por cómo afecta este campo eléctrico. Lo más interesante es que una vez que se han fijado en algo que consideran una presa, esperan hasta que se acerca cada vez más y de repente, flash. Desprenden una gran descarga eléctrica que aturde a su presa, lanza un tentáculo y la atrapa para recogerla. Caza utilizando electricidad. Después de ver los enormes desafíos que estas criaturas tendrían que superar en un mundo acuático, aún nos queda un último factor por explorar. Cuando los habitantes de la Tierra descubran vida en el cosmos o alguna forma de vida decida mostrarse por fin a la raza humana, podría no tratarse de una entidad biológica. En lugar de carne, sangre y carbono, podría ser de acero y silicio. Una máquina. A medida que nos acercamos a nuestra última parada, el planeta hipotético Gaia-Leo, descubrimos tres grandes cráteres en su superficie. La colisión de un asteroide con un planeta capaz de albergar vida sería catastrófica. Pero Gaia-Leo es diferente. Cuando nos acercamos, vemos diminutas criaturas mecánicas rondando por su superficie. Aunque hasta ahora nuestro viaje ha estudiado un rincón imaginario del universo lleno de criaturas biológicas de toda forma y tamaño,
Algunos científicos creen que un mundo extraterrestre podría ser una tierra de máquinas sintéticas como Gaia-Leo. El doctor Seth Shostak, del Instituto SETI, cuya misión es buscar inteligencias extraterrestres, cree que cuando descubramos vida más allá de la Tierra, nuestro pariente cósmico podría ser de acero y silicio en lugar de carne y hueso. Los extraterrestres que hayan alcanzado la habilidad de construir un radiotransmisor y emitir para que podamos escucharlos, probablemente hayan dado también el siguiente paso. Y ese paso podría ser el desarrollo de máquinas pensantes. Los científicos afirman que para comprender mejor el origen de un planeta repleto de este tipo de máquinas, no tenemos más que estudiar la evolución de la inteligencia aquí en la Tierra. Concretamente, la inteligencia artificial. Podríamos decir que la inteligencia artificial es la ciencia que permite hacer bebés a partir de cero en lugar de utilizar el sistema tradicional. La ciencia y la ingeniería intentan conformar una mente mediante la comprensión de su funcionamiento. Aún no lo hemos logrado. No hemos construido máquinas pensantes, pero las personas que trabajan en ese campo creen que es probable que suceda dentro de 20, 50 o 100 años. Es posible que dentro de cientos o quizá miles de años queramos combinarnos con nuestras máquinas. Debemos darnos cuenta de que en los próximos siglos las máquinas podrían llegar a ser más inteligentes que nosotros. Y siempre existe el peligro de que nuestras creaciones nos encierren en zoológicos, nos tiren cacahuetes y nos hagan bailar como nosotros hemos hecho bailar a los osos en los zoos. Pero en lugar de fusionarnos con las máquinas, los seres humanos podríamos convertirnos en máquinas algún día. Y una vez que los procesadores superen las capacidades del cerebro humano, los programas más sofisticados podrían otorgar a estos seres una insalvable ventaja sobre nosotros. Si hubiese inteligencias artificiales dirigiendo y pensando cerebros un millón de veces más rápidos que el cerebro humano, teóricamente podrían realizar los pensamientos de 10.000 años en 3 días y medio. Alcanzar semejante logro requeriría ingentes cantidades de energía. Una vez agotados todos los recursos utilizables de Gaia-Leo, estas pequeñas criaturas robóticas conocidas como Sevals podrían construir una autopista planetaria hacia el espacio. Entonces otros artilugios, los llamados fishers o pescadores, tendrían acceso a una cantidad casi ilimitada de energía para su supervivencia. Pensemos que la Tierra solo utiliza una pequeña fracción de la energía del Sol. Si el Sol fuese de este tamaño, la Tierra tendría el tamaño de una cabeza de un alfiler en comparación. No absorbemos más que un diminuto porcentaje de la energía del Sol. Para aprovechar su energía podría construirse una estructura hipotética denominada esfera de Dyson alrededor del Sol o de cualquier otra estrella. Una esfera de Dyson es una gigantesca esfera que se construye en torno a una estrella para absorber toda su energía. De esta manera se puede absorber toda la que emite sin sufrir daños durante el proceso. Cuando la energía haya sido aprovechada por completo, los fishers o pescadores podrían desmontar la esfera e impulsarse hacia la siguiente batería galáctica. Si los científicos están en lo cierto, esta rebelión de las máquinas podría incluso suceder en un planeta más cercano al nuestro. Cada año que pasa se logran nuevos avances científicos que amplían los límites de lo que conocemos, no solo de nosotros mismos, sino también de la vida en el universo. Ahí fuera hay un mundo nuevo, o quizá muchos, esperando a que los descubramos. Y si finalmente llegamos a encontrar vida en otros lugares del universo, el inmenso número de estrellas nos asegura que descubriremos un vasto, colorido y diverso abanico de formas de vida,
y muchas más criaturas extraterrestres de las que nadie pueda imaginar.